Bueno, hoy básicamente nos reunimos por iniciativa, por pedido de Magdalena. Tiene que ver con una gran idea de mancomunar esfuerzos con todas las localidades, con todos los intendentes que estamos a la vera de la traza del Tren del Valle, precisamente para firmar y juntar apoyo para enviarle una nota al Ministro de Transporte de la Nación, al Ministro Guillermo Dietrich, y tiene que ver precisamente con nuestro entendimiento de la necesidad de continuar trabajando para el Tren del Valle, para que siga funcionando, para que se lo repare con mayor celeridad cada vez que se rompe, y en la medida de lo posible de que se cumpla con ese plan original, que era de que llegue de Cenillosa a Chichinales, beneficiando en estos casi 120 kilómetros en este gran corredor que es el Alto Valle Productivo. Así que este era el motivo del encuentro. Gracias, Magdalena, porque sos la gestora de esta idea, Emilia, y a todos ustedes. Y en mi calidad de presidenta de la Comisión para la Recuperación del Tren Estrella del Valle, o Viejo Zapalero, como se lo llamaba antes, estamos recorriendo todas las localidades, visitando a los intendentes y a los consejos deliberantes para buscar este respaldo político necesario para defender el proyecto de este tren, que, como ustedes saben, no partimos de cero por el hecho de que ya tenemos el tramo del llamado enlace rápido Chipoleti-Neuquén. Entonces queremos ampliarlo y extenderlo. Como dice Magdalena, no solo ahora, sino cuando recién se comenzaba a instalar y se comenzaba a hablar del tren, del recorrido corto del tren que va hasta Chipoleti. Ustedes recuerdan, muchos decían que iba a ser peligroso los pasos a nivel y no hemos tenido ni un solo accidente. Y esto es parte también de la fraternidad de ferroviarios, que se hicieron cargo de la seguridad y capacitaron banderilleros y demás. Ya entonces el tren tuvo sus primeros boicots. Y estas declaraciones, la verdad que desafortunadas, de algún que otro intendente, la verdad que a mí me llama mucho la atención, porque claramente es un intendente que no solo no ha subido jamás al tren, porque el tren, como dice Magdalena, viajan estudiantes, viajan trabajadores y viajan sobre todo gente que lamentablemente no puede pagar el altísimo costo que tiene el boleto de colectivo hoy en día, porque algún irresponsable, algún gobernador irresponsable autorizó un aumento injustificado porque no ha mejorado el servicio tampoco. Entonces esas cosas me parece que las tenemos que resaltar.